amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en esta modalidad, que estamos en territorio. Hoy nos venimos rápidamente hasta el Hospital Castro Rendón. Vamos a hablar con el doctor César Delali, un poco para hablar de lo que está pasando en Neuquén Capital, también para hablar de la situación de los profesionales de la salud. Y esta historia, yo arrancaría con eso, César, que bueno, nos oriente, que sos el que maneja. Esta sensación del dejar hacer que hay, ¿no? En general, que uno ve en términos así, incluso hasta nacionales, respecto a lo que es la política sanitaria. Hay como una, yo por lo menos tengo esa sensación de que hay como una especie de, no sé, de, ¿cómo se llama?, del rebaño, esta historia de la inmunidad del rebaño, de no sé qué es lo que sucede, pero todos los días veo noticias en términos muy esquizofrénicos, en lo que se refiere a la gravedad de lo que está pasando. Bueno, acá en el Castro Rendón, cuarto y quinto piso. Y por otro lado, aperturas. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo nos preparamos para una, aparte un verano que va a ser inclemente? Nada, se me mezcla todo, ¿no? Vos sos como un militante también de el sentir popular, desde Guernica hasta lo que pasó hace este fin de semana en Roca, y la situación sanitaria. ¿Qué evaluaciones estás haciendo hoy en terreno? Bueno, sí, evidentemente que hay una situación media difícil de congeniar cómo se va definiendo esto, ¿no? Mira, vamos por allá si nos agarramos del ruido del... Evidentemente que hay hay una realidad que sigue siendo importante en lo que tiene que ver con la cantidad de casos, en lo que tiene que ver con la implicancia que eso tiene en la atención del sistema público de salud, que está claramente desbordado y que no ha dejado de estarlo, con un número de casos diarios que sigue siendo alto. El otro día era interesante porque, bueno, vino toda una discusión de esto, de que parecía que estamos mejorando, se dijo en un momento. Que creo que esto vino más atado de la mano de una reunión que fue más política que técnica, sinceramente. Y en donde, bueno, de repente dice uno, bueno, ¿y esto cómo? ¿Por qué se plantea así? En parte porque creo que el ministro de la Nación no está con todos los números de todos los lugares, todos los días, lo que pasa todo un mes. Me parece que debe tener ideas de cuando se producen picos y saltos, como que de repente vos tengas, claro, 100 casos y te va a 500, entonces, bueno, sí, ¿qué pasa? 500. Pero después, como va viniendo todo el mes en cada lugar, evidentemente no está detrás de eso. Entonces, si cuando yo vengo acá, le muestro ese día que habíamos tenido 800 y pico de casos el 23, que fue un viernes, y después que el sábado y domingo hubo un descenso a 400 y pico, 300 y pico, y después cercano a 500, y dice, bueno, está mejorando, puede ser que eso haya sido parte de la cosa. Lo que pasa es que me parece que eso también tiene una intencionalidad, porque eso es una foto irreal de la realidad. Si uno toma todo el mes, vamos a tomar este último mes para no ir más atrás, que también sería lo mismo, porque si nos vamos a septiembre estamos en la misma situación. Pero si tomamos todo lo que fue el mes de octubre y uno mira, antes de esa subida del 23, que fue 800, fue tal vez el momento de mayor cantidad de casos diarios, estábamos siempre entre 400 y pico a 600, con 500 intermedios, 500 y pico. Y después de ese pequeño descenso que se produjo, 800 y pico, llegamos a 400, 300, otra vez cercano a 500, volvimos a estar en 600, 400 y pico, 500. O sea, si uno mira toda la película y en una foto, está claro que la situación no cambió. Y no hay por qué pensar en primera instancia que va a haber cambios y saltos impresionantes, porque no hay ninguna razón para que esto sea así. Entonces, la realidad es que seguimos estando tan comprometidos como antes. La realidad es que seguimos teniendo problemas para la respuesta, porque la respuesta, los hospitales se atoran, se sobrecargan de pacientes, y tenemos problemas para dar, porque las camas están limitadas, claramente las camas están limitadas, pero porque no hay la realidad que tenemos como sistema dice eso. Más allá de después las cosas que vienen apareciendo, como decir, bueno, tenemos respiradores, tenemos camas, tenemos respiradores, aparato, y tenemos camas, materiales, elemento cama. Pero la cama no es ni el respirador ni el elemento cama. La cama es un equipo de trabajo que cuenta con esas dos cosas. Podemos tener 200 y pico de respiradores, pero no tenemos el equipo de trabajo para darle funcionamiento a todo eso, porque esa realidad es parte de la que empezamos la pandemia, con un sistema que ya venía
golpeado y en disminución con respecto a su recurso humano y sobre todo su recurso humano profesional, que no se recupera y que no es real que va a cambiar metido en la pandemia como para levantar esa situación. No cabe duda, una pandemia siempre genera mayor, va a generar una demanda mayor que lo habitual. Ahora, partir desde un piso más o menos adecuado es una cosa, partir de un piso por debajo de lo adecuado es otra cosa, genera un mayor desgaste, claro, una mayor imposibilidad de dar respuesta a las cosas y una sobrecarga como la que tenemos. O sea, esa sobrecarga está tan actual como estaba hace 15 días atrás. Y después de esto, bueno, que la meseta, que estamos, a ver, estamos en una meseta, no hay duda, pero en una meseta alta, o sea, subimos desde un lugar que era bajo, hicimos una escalada y nos estacionamos arriba, sí, pero estamos arriba. O sea, acá el marcador no es hablar de meseta sí o meseta no. Acá es cuando empieza a bajar, o sea, cuando entramos a meternos en la pendiente. Y ahí a lo mejor podemos estacionarnos otra vez en una meseta, por decirlo de alguna manera, un poco más baja, pero ahí podemos decir que la cosa bajó. Mientras eso no se dé, seguimos estando en la misma situación compleja en la que estábamos hace 10 días atrás, que la vemos todos los días, sigue siendo la misma, la dificultad para conseguir la cama, la dificultad de tener varios pacientes para una determinada necesidad y no poder dar respuesta porque no tenemos que esperar hasta que eso se descomprima y aparezca la cama como tal. Y después sí, es cierto, hay como una disociación en algunas cosas, pero disociación que también tiene que ver con que evidentemente en este juego se priorizan otro montón de cosas o se le da tanta jerarquía como a la salud de la gente, a la realidad de lo que es la pandemia y el impacto que tiene sobre la salud y sobre las dificultades que esto condiciona. Que de repente se hable, se empiecen a hablar de cosas como cómo van a ser las vacaciones en los clubes, la verdad que no me parece que sea el momento para hablar, claro, de eso, y no me parece que sea lógico hablar de eso, y no me parece que poner expectativas en eso, ¿sí? Es como bajarle el nivel a la importancia de lo que tenemos. Nadie está diciendo que la gente no tiene que trabajar. Sí, la gente tiene que trabajar y hay que mantener el trabajo de la gente, está claro. Pero bueno, pero después tenemos que equilibrar. Hay cosas que no son absolutamente indispensables en primera instancia y que no se van a poder hacer hasta que la pandemia realmente haya tenido un nivel de contención que permita pensar que no se nos va a disparar todo en cuanto hagamos ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de discursos que responden a otro tipo de necesidades o de intereses terminan siendo contraproducentes porque no termina de generar en la gente una sensación de conciencia real de cuál es la realidad. Conciencia que costó, porque no se asumió nunca como conciencia colectiva, o sea, individual transportado a lo colectivo para entender que acá se necesitaba empujar todos en medidas elementales. Vuelvo a repetir que no laburar en lo que hace falta laburar y con todas las medidas que hay que tener. Lo otro son las salidas, las juntadas, las miles de cosas que se siguieron haciendo todos los días. O sea, que la única conciencia es si te tocó. Cuando te tocó, te agarró la... Ahí tomaste conciencia. Y cuando te tocó, y encima se puso en riesgo la vida de alguien cercano a vos, tu padre, tu madre, lo que fuera, claro, ahí encima te agarra la desesperación y empezás a tirar, como lo hemos visto más de una oportunidad, se empiezan a tirar responsabilidades o culpas buscando a ver cómo puede ser que no haya una cama, cómo puede ser que no... Y sí puede ser, claro, esta realidad está avisada, está dicha porque se sabe que en el estado de saturación en el que estamos, estas cosas pasan, van a pasar y van a continuar pasando. Entonces, recuperar una idea social de que hay una responsabilidad que nos compete a todos, porque ahora también escucho en más de un lugar como, bueno, tampoco culpabilicemos a la sociedad. No, espera, un momentito. No digo que la culpa esté toda por un solo lado, pero tampoco hagámosla de patear para adelante. O sea, extrapolar y decir, bueno, la culpa está en otro lado, la culpa la tiene todos los gobiernos. Los gobiernos han cometido errores, no cabe duda. Pero hay una responsabilidad social. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente
y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En la lucha contra el coronavirus hay un equipo invisible que trabaja días y noches sin parar, haciendo frente a las necesidades de testeo de todo el país. El Invirse en la UBA es uno de tantos. Cientos de voluntarias y voluntarios se siguen ofreciendo de manera altruista para poner lo que saben al servicio de todos nosotros, llegando a procesar más de 1.700 muestras en turnos de trabajo que cubren las 24 horas. A ellos, a ellas, gracias por el esfuerzo de cada día para que vos, yo, todos, contemos con la información necesaria para seguir cuidándonos, cuidándote. Son nuestros héroes invisibles, cuyo único poder es la solidaridad. Tomemos su ejemplo haciendo nuestro aporte desde el lugar que nos toque. En medio de tanta incertidumbre, existe una certeza. La salida es colectiva.